En el plano policial, el folclore nacional está de duelo. La cantante Alicia Delgado fue hallada muerta en su departamento, con evidentes signos de haber sido apuñalada. Familiares y amigos del artista lamentaron su partida. Poco después de que la cantante vernacular Alicia Delgado fuera dada como desaparecida, la artista fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en el distrito limeño de Surco. Horas antes, se habría reportado la desaparición de la cantante, cuya camioneta había sido encontrada en otro distrito de la capital. ¿Qué más o menos dejaron el carro? Cuéntame más o menos. A las 9. Ya, ¿quiénes dejaron el carro ahí? Fue un patio, o sea, lo dejó, estacionó ahí y un auto blanco lo estaba dejando arriba, subió y se fue. Según primeros reportes de la Divincri, el cadáver de la cantante folclórica presentaba 3 cortes profundos en la espalda y otros 2 en el cuello, además de marcas que evidencian un estrangulamiento. Las investigaciones para dar con las causas y los responsables del crimen continúan, aunque se ha deslizado un primer sospechoso, que sería su guardaespaldas. Por su parte, la cantante Avencia Mesa, quien mantuvo peleas recientes con la fallecida, indicó que se encuentra muy compungida por la muerte de su amiga y que no dará declaración alguna hasta que se esclarezcan los hechos.